Dentro del predio de la Unión Vecinal del barrio Primero de Mayo del departamento Las Heras. ¿Y por qué cuento esto? Porque en una parte de este predio hace unos 20 días robaron, se llevaron los motores de los freezers, los sanitarios de los baños, hasta el lampazo. Y cuento esto porque la unión vecinal es importante para toda la comunidad de la zona, porque acá se realizan diversas actividades, fútbol, boxeo, taekwondo, hasta las personas mayores se juntan a jugar a las cartas. Bueno, pasado ese mal trago, este fin de semana fue el turno del jardín de gestión social que funciona dentro de este salón. Un jardín que asiste a 52 niños de 1 a 3 años de edad. Niños que en algunos casos están en situación de vulnerabilidad, en otros casos están judicializados, algunos que están a cargo de sus abuelos o de mamás solteras. O sea, niños que necesitan mucho del cuidado de las personas que trabajan aquí. Ingresaron a este sector que yo estoy recorriendo y para que se den una idea, se robaron hasta los broches con los que las seños cuelgan los trabajitos de los chicos. La verdad es que la situación es muy triste porque todo lo que se ha logrado acá, lo que se logra a diario es con muchísimo esfuerzo, les decía. Es un jardín maternal de gestión social. Y justamente ahora vamos a hablar con Silvina Justel, que es la directora de este jardín, para que nos cuente esta situación que están atravesando y de qué manera podemos ayudarlos para que sigan adelante, porque, por ejemplo, hoy tuvieron que suspender las clases. Acá está Silvina. Perdí el retorno, Silvina. ¿Qué tal? Bueno, Silvina, que de solidaridad sabe mucho, ¿no? Ella, integrante de la Asociación Argentinos Solidarios Hasta la Médula, la asociación que es, por decirlo de alguna manera, dueña de este jardincito, y un nombre que no es azaroso, porque estamos hablando de la primera donante argentina no parental de médula. Así que hace mucho tiempo que viene brindándose a los demás y ahora estamos medios tristes. Sí, estamos bastante tristes porque las cosas que se llevaron eran para los chicos. Son todo lo que hacemos en este lugar, tanto la unión vecinal como el jardín maternal, nuestra asociación, es en función de la comunidad, de los 52 niños que asisten. Tenemos muchísimos niños en lista de espera intentando ingresar al jardín. Y bueno, por eso también aprovechamos ahora a pedir, digamos, un llamado a la solidaridad de toda la comunidad para que podamos reponer las cosas que se han llevado, que son equipos de música, se han llevado estufas eléctricas, cochecitos para mecer los bebés, leche para los chicos, juegos didácticos, juguetes, material escolar o todo lo que tengan para donar, además de lo que se han llevado, también nos viene muy bien. Y además, bueno, comentarles que con el fin de poder integrar más niños a esta comunidad educativa, la Unión Vecinal está tramitando una extensión del salón, por lo cual también necesitamos materiales de construcción, los cuales tenemos una lista disponible para quien quiera donar, para la empresa que quiera colaborar o los particulares. Y también, bueno, les agradecemos a toda la gente que nos ha brindado su apoyo en este mal momento, porque es gente que ha asistido a este jardín, que son mamás que ya han traído a los niños, vecinos del lugar, que saben, bueno, el esfuerzo que hacemos la Unión Vecinal y nosotros para llevar adelante todo este trabajo. Claro, venían, incluso el equipo de música que se llevaron y con el cual hacían las actividades, lo lograron por rifas, digo, todo muy a pulmón. Sí, fue un equipo de música que se logró haciendo dos rifas, lo hizo la comunidad de padres del año 2021, los gestionamos junto con ellos y es un equipo de música muy lindo que en este momento está evaluado en 500 mil pesos aproximadamente. O sea, tiene muchísimas funciones, nos servía para todos los momentos de la rutina, para eventos, reuniones con los padres. ¿Sospechan de gente de la comunidad en cuanto a los robos que están sufriendo? Bueno, hay varias sospechas. Lo que pasa es que, bueno, yo particularmente no puedo decir que sospecho de nadie porque no lo sé realmente. Pero bueno, ya está investigando la policía científica también vino. Y bueno, los datos que tienen ellos ya se encargarán de solucionar eso. Bueno, el pedido está hecho, toda la gente. Seguro habrá muchas manos solidarias. Seguro. Muchísimas gracias a todos.